En la vía La Lizama, kilómetro 4, que hace parte de la jurisdicción de Barranca Bermeja, fue capturado por parte de la Policía Nacional un hombre de 38 años de edad que transportaba en un furgón 100.000 dosis de cocaína. Mediante el procedimiento de registro y control en la vía Lizama, kilómetro 4, jurisdicción del municipio de Barranca Bermeja, Santander, fue capturado en flagrancia un hombre de 38 años de edad quien conducía un furgón que cubría la ruta Puerto Boyacá-Boyacá-San Alberto-Cesar, en el cual venían bajo la modalidad de ocultamiento en la parte superior del techo del vehículo 100 paquetes envueltos en plástico que contenían el estupefaciente. El hombre cubría la ruta Puerto Boyacá-San Alberto y transportaba al estupefaciente bajo la modalidad de ocultamiento. Con estos importantes resultados operativos, el Departamento de Policía Magdalena Medio demuestra con estos operativos importantes su compromiso con la convivencia y seguridad ciudadana de esta importante región del país. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. La policía invita a denunciar este tipo de hechos a los diferentes números de los cuadrantes y a las líneas 123 y 165.